Anajes, presentado por RP Motorsport, Skin Rebel Tattoo, Aplicación Bike & Go, AB Cerveza Artesanal, NP Motoplaza, Andrés García Diseños Exclusivos en Piel, Tatus de Pirre el Gallo, Avi Rider Accesorios, McFly Design, El Vago Accesorios, Black Dog House, Ram Juárez. Mis sabandijas de alto octanaje, estamos ya listos para abordar nuestro vuelo. Allá viene atrás la Gatuna batallando con todo. Estamos en Ciudad Obregón y de aquí nos vamos a ir a Monterrey para trasladarnos a Parras de la Fuente para iniciar nuestra aventura con la gente de Caballeros Negros en su aniversario. Así que vámonos a la tierra del vino, vámonos a Parras de la Fuente. ¡Wow! Sabandijas motorizadas de alto octanaje, bienvenidos a una aventura más. En esta ocasión nos encontramos en Parras de la Fuente, Coahuila, celebrando el aniversario de nuestros amigos de Caballeros Negros, y nos encontramos en un hermoso lugar repleto de naturaleza que fue el Hotel Sede. El Hotel Pueblo Viejo fue nuestra casa en estos días que estuvimos aquí en Parras, o que estamos aquí en Parras, y queremos agradecer las atenciones de todo el motoclub, porque la verdad se han portado extraordinario. Vamos a irnos a dar una vueltecita por Parras, porque el evento es dentro de unas horas más, por supuesto, con concursos, con temática de Halloween, porque es la rodada del terror, y yo te voy a mostrar en alto octanaje todo lo que Parras de la Fuente puede ofrecerte a ti como visitante. Bienvenidos a esta edición de Alto Octanaje desde Parras de la Fuente en la rodada del terror. Soy Ricardo Vázquez, el vampiro. ¡Bienvenidos! ¡Vámonos! Continuamos con más y estamos aquí a la entrada de Parras, justo donde están las letras y este gran monumento donde la gente de Caballeros Negros pusieron ya el retén biker para recibir a los bikers y hacer el registro. De esta manera estarán participando y llevarse muchos regalos que tienen programados, y también, por supuesto, esa Harley Davidson 883 Sporter, cortesía de Harley Davidson Laguna 2021. Oh my god, vete mi buen Hugo, el buen capitán de rutas, mi hermano. Al ratito hay desfile, ¿sí o no? Hay desfile a partir de las 5 de la tarde. Excelente, y vamos a irnos porque él es el que va a encabezar el desfile, porque los patrones, los jefes, andan ocupados echando talacha también allá en el evento. Y esta es la playera conmemorativa del evento, así que segundo aniversario, presentes desde Parra, Alto Octanaje, con mi buen carnal Hugo. ¡Échale! De desayunar algo, porque ya hace hambre, ya tenemos bastantes horas sin comer, así que nos vinimos para acá a Restaurante La Hacienda, que es un lugar que hemos procurado en algunas otras ocasiones cuando venimos a Parra, así que vamos a comer, acompáñenos. Thank you.
momento de la comida y estamos contentísimos por el trato aquí en Restaurante La Hacienda. Y Barbie, ¿qué te pediste tú, Barbie? Huevos a la mexicana. Huevos a la mexicana y gatuna, ¿tú qué te pediste? Chilaquiles rojos con pollito y huevo. Y bueno, yo me pedí unas enchiladas suizas con salsa verde y con pollo, lógicamente. Tenemos la limonada y vamos a comer, señores, desde Parras de la Fuente, Coahuila. Sabandijas motorizadas, estamos listos para irnos y estar ya en el rally. Estamos preparados, disfrazados de Kung Fu Panda. Y así que vámonos al rally a asustar un poquito a la gente de Parras. ¡Let's go! Ya aquí en la sede, ahí está el Centro Deportivo Francisco y Madero. Y como se pudieron dar cuenta, pues bueno, recorrimos gran parte de Parras y estuvimos haciendo lo que le gusta a la gente: escuchar a las motos y ver a los locos de los motociclistas y los bikers circular por todas las áreas. Nos vamos, nos quitamos el maquillaje y nos regresamos para ver cómo nos vemos. Vamos a checarlo, a ver. Ya estamos listos, sabandijas, ya estamos de regreso al evento, a la sede, al segundo aniversario de Caballeros Negros. Y hay muchísima banda ya preparada para iniciar las hostilidades con cerveza, con grandes premios que vamos a regalar, con los norteños del rock y por supuesto todo lo que viene en este aniversario desde Parras, Coahuila. Yo soy Ricardo Vázquez el Vampiro, bienvenidos de nueva cuenta a este, tu programa, al Top Tanaje. Llegaba el momento de convivir, de reunirnos nuevamente, de seguir de frente y dejar atrás todo lo negativo que trajo la pandemia. Poco a poco y cumpliendo normas, los bikers nos reencontramos en un ambiente de hermandad. Todos celebramos junto a Caballeros Negros su segundo aniversario de creación. La tarde era deliciosa y combinaba perfecta con una cerveza, una risa, un abrazo. Siempre es bueno encontrar a buenos camaradas y a pesar de que hace frío, aquí en Parras hay camellos, señores. Siempre venimos, cabrón. Gracias por la invitación. Chingón el evento, está de poca madre. ¿Cuántas llevan? ¿Cuántas llevan ya, sabandijas? ¿Cuántas llevan? No, venimos empezando la primera. Vamos a creerles.
seguimos con más por todo Parras de la Fuente. Y algo que muchos no saben es que Parras de la Fuente es productora no solamente de vino, de dulces riquísimos, por supuesto de las nueces, sino también de mano de obra para crear mezclilla de calidad. Y si una marca es representativa en este lugar es La Campana, que se encuentra, según lo sé, desde 1915. Y para hablarnos un poquito y atrás con los pantalones de mezclilla, me encuentro con su propietario aquí, mi hermano. Tu nombre, por favor. ¿Qué tal, vampiro? Mi nombre es Pedro Vargas. Pedro Vargas. Oye, cuéntanos, ¿qué es La Campana? Bueno, La Campana es un negocio familiar que tenemos desde 1915. Es el nombre que he llevado a lo largo de todo este tiempo. Bueno, en diferentes rubros de comerciales, ¿verdad? Claro, pero desde 1915, ¿cómo han sobrevivido? Pues a la buena de Dios. No, y a buen material. Hay altas y hay bajas, mira, ahí está todo. Desde mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, yo y ahora mi hijo. Oye, ¿y qué es lo que produce La Campana en sí? Ahorita estamos con pura ropa de mezclilla, desde pantalón, camisa, chamarra, chaleco, blusas, vestidos, faldas, shorts, de todo. ¿Y los diseños que utilizan y que están ustedes haciendo son propios o tienen algún modelo en especial que estén clonando, emulando? ¿No? ¿O son cosas de ustedes? Son cosas de nosotros. Eso es todavía más favorable para la marca, ¿no? Uh-huh, así es. ¿Y qué dice la gente de sus productos? Bueno, pues mira, como te das cuenta, tenemos muy buena clientela, porque la calidad pues nos recomienda. Oye, y las tallas, porque a la entrada pudieron ver este pantalón que está saliendo en escena en este momento, que es una talla 100. ¿A poco sí hay personas de talla 100? Pues mira, ya está en paz descanso Manuel Uribe de Monterrey, de San Nicolás de las Garzas. Ajá. Y pues sí, tenemos a la venta tenemos hasta talla 60. Mis hermanos, pues ya lo saben, cuando vengan a Parras de la Fuente, y si quieren mezclilla de calidad, y no solamente una marca comercial, sino verdaderos pantalones que les van a durar, nosotros como bikers siempre ocupamos y requerimos buena mezclilla, ya sea porque nos caemos o bien porque queremos vernos bien. Vengan aquí a La Campana porque los va a atender el buen Pedro. Aquí los esperamos. Señores, seguimos con más desde La Campana, Alto Octanaje el Vampiro, a mezclillado. Yeah. Carnales, estamos en el stand de Motorrad de BMW y tengo aquí a mi hermano. Saludos, hermanos, Jorge Segura. Oye, Jorge de Torreón, conocemos que BMW siempre saca extraordinarias máquinas en doble propósito, en deportiva, inclusive, pues bueno, es una marca internacional en autos, pero estuvimos esperando desde hace rato este tipo de modelo, este tipo de touring, y wow, háblanos de él. R18 Transcontinental, una supermoto touring de BMW, es una moto a tiempo. En sí no sabes cuándo ubicarla, en qué época ubicarla. Es una moto retro, preciosa, increíble. Es una sensación, una delicia manejarla en carretera. Tiene todas las comodidades y es una moto súper, se la recomiendo. ¿Qué onda con el motor Boxster? ¡Está enorme, mi hermano! El motor Boxster 1800 con reversa. Esto es una característica de las motos, tanto de la Transcontinental, la R18, la R18 Bagger, y tenemos la clásica también. Tenemos cuatro modelos de esta moto que realmente hacen una diferencia. ¿Con cuánto dinero alguien se la puede llevar? Con módicos 630 mil pesos te llevas una de estas a casa. Es el tope de gama, está súper equipada. El nuevo Cruise Control que trae, donde te regula la velocidad y te ayuda a... Pueden ir en varias motos en cadencia, todas a las mismas velocidades. Es una delicia. Ahorita que veníamos la probamos y fue increíble. Una First Edition. Fantástica. ¿Es la primera edición esta? Es la First Edition de la R18 Transcontinental. ¿En algún futuro va a valer algo esto? Claro, por supuesto. Tiene un valor agregado al ser una primera edición. No son primera edición. Si quieren echar un vistazo también a la R18, es de las pocas que quedan. Llegaron 100 a México aproximadamente y esta es una de esas 100 motos.